Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y esta semana vamos a dialogar con Héctor de Alessandro Sala, que el próximo lunes 4 de marzo el Colegio de Veracruz en su feria Museo de la Lectura en el Museo Caná de la Ciudad de Jalapa le va a rendir un pequeño homenaje por sus 10 años de estancia. Hablar de Héctor de Alessandro es hablar de un ciudadano del mundo. Él nace en Montevideo, Uruguay, hace 61 años, estudia sociología, pasa a España, está 22 años en Cataluña, en la ciudad condal, y los últimos 10 años de su vida vive en México, habita aquí en la cultural ciudad de Jalapa. Héctor llegó a Jalapa de visitante, llegó invitado a presentar su última publicación hace 10 años, El Cucaracho y otros cuentos, publicado por una editorial de la ciudad de Puebla, pero Marco Tulio, un colombiano avecindado en Jalapa hace casi 50 años, fue quien te invitó a conocer la ciudad de Jalapa. Héctor, bienvenido a nuestra empresa cultural que maneja Mauricio Cuevas Galloso, y es para nosotros un placer en el marco de estas vísperas de tu homenaje, de tu 61 aniversario el próximo 28 de febrero. ¿Qué ha significado para ti Jalapa en tu vida? Bueno, gracias por la invitación. Y Jalapa en mi vida significa pues cosas muy importantes. Después de mi trayecto que va geográficamente de Montevideo, Uruguay, a Barcelona, donde vivo el final de la prosperidad española y europea y el comienzo de otra época que va a la deriva entre nubes y no sabemos dónde va, viajo para reencontrarme con la tranquilidad. Hay que tener en cuenta las medidas de las ciudades europeas y las ciudades americanas. Las ciudades europeas todas son pequeñas. Jalapa es más grande que Barcelona y tiene un poquito menos de habitantes que Barcelona. Entonces es grande, pero tenemos aquí la vida pacífica que podríamos llamar de un pueblo grande. Y eso es lo que más me atrajo, el huir del estrés y el tener en consecuencia una vida más satisfactoria, más llena de cosas agradables, ambientales, no tanta contaminación, no tanto estrés procedente de las personas y del medio ambiente, tanto químico de los coches como del trato de las personas en la vida agitada de esas orbes. Y Jalapa me ha permitido ganar tiempo para mí y escribir más, estudiar más. En estos 10 años que llevo, obtuve una licenciatura en psicología, una maestría en mindfulness, un diplomado importante en mindfulness y otras actividades más que bajo otro sistema no hubiera tenido el tiempo para hacer todo esto y para pensar todas estas cosas. Desde el comienzo, bueno, debo aclarar que yo quería venir a vivir a México desde los 18 años de edad. Yo leí a esa edad en la novela del autor inglés-canadiense Malcolm Lowry, que se titula Bajo el volcán y que está ambientada en Cuernavaca. Y la leí y dije, yo voy a vivir en ese país. Más tarde o más temprano, yo voy a vivir allí. Y era una determinación muy profunda mía. Cuando yo vine aquí, venía a Puebla para la presentación de mi libro El Cucaracho, que es el cuento que le da título al libro, es el que me hizo famoso en todo el mundo porque ganó muchísimos premios, a punto tal que se hizo un radioteatro en Eslovenia, en la Universidad de Ljubljana. Y ese libro me trajo a México. Decía el editor que porque tenía por título un título muy mexicano, ¿no?, que captó la atención. Es un cuento que cualquiera lo puede escuchar en YouTube, pone El Cucaracho, Héctor de Alessandro, y lo encuentra. Pero he aquí esas cosas mágicas que se producen en la vida. Cuando yo llego a Jalapa, me hace una entrevista una periodista de la Jornada de Veracruz y me pregunta que más allá de las actividades por las cuales fui invitado aquí por la esposa de Marco Tulio, Leticia Luna, para hacer una actividad de programación neurolingüística en la UB, ella me dice, ¿y en el fondo del fondo para qué viniste? Y yo digo, ¿tienes algún proyecto más? Y yo digo, sí, ya sé para qué. En ese momento lo descubrí.
Lo que quiero hacer aquí es una performance por la cual yo escriba en público una novela durante 30 días y se transmita por internet y se grabe. Y de inmediato ella sacó una tarjeta y me dijo, pues la vas a hacer aquí, y me dio la tarjeta de una librería. Finalmente en esa librería no hice la performance, pero la hice en la librería Rayuela, aquí en Jalapeños Ilustres, esquina Mata. Y ese evento, que duró 30 días, hizo que me conocieran las autoridades, me conocieran las asociaciones, me conocieran distintas personalidades vinculadas a ambientes académicos, tanto de lo público como de lo privado, algún instituto universitario incluso. Y entonces a partir de ahí, la gente misma, con mucho cariño, eso tengo que destacarlo, y con mucho afecto, me fue preguntando, ¿y qué más sabe hacer y qué más va a hacer? Y en cuestión de 2 meses yo ya estaba aquí, y ya mi editor de Puebla, Ricardo Moreno Botello, me dijo, oye, pues vamos a presentar tu libro allá porque ya te conoce todo el mundo allá. Y la ciudad realmente me fue jalando, como se suele decir, me fue atrapando, y aquí estoy y aprendí a disfrutar de la ciudad. Aunque por supuesto al principio me quejaba de la humedad, que si la humedad, que si no sé qué, pero ya la humedad también está asimilada. Y bueno, yo soy producto de ese encuentro de tu performance allá en la librería. Yo me acerqué, había visto una entrevista que te hizo Eva Barona. Uh-huh. Y dije, este tipo yo lo conozco, yo lo he visto en televisión española. Y me acerqué. Está grabada nuestro encuentro, ¿no? Sí. Nuestro primer. Y desde hace 10 años hemos conjugado, uno aprende mucho de ti, yo... Siempre quise estudiar literatura, pero me fui a la historia y contigo me encontré con la literatura. Y de la noche a la mañana te apodamos el cucaracho en los ambientes culturales de Jalapa por tu libro. Ajá. Y hasta el día de hoy mucha gente te recuerda como el cucaracho. Jalapa, y bueno, se publica Los ojos de mi madre, es el producto de este ejercicio mundial. Ajá. Y hubo apoyo del ayuntamiento en ese momento, el alcalde era Américo Zúñiga, Noemí Brito en la Secretaría de Cultura. Y bueno, también por ahí, en Los ojos de mi madre, ¿qué fin tuvo o cómo fue aceptada? Los ojos de mi madre se comercializó, si te refieres a la parte de ventas, por Amazon. Y eso es un goteo constante durante años, ya pasaron 9 años de la edición, el libro se escribió en 14 y creo que se publicó en el mismo 14, me parece, septiembre por ahí. En internet pasa esto, tú pones algo allí y de pronto es un boom en el momento. Un boom quiere decir, pues yo qué sé, que vende pues 100 ejemplares. Pero de pronto pasa algo inesperado, a mí me ha pasado como psicoterapeuta, se produce una serie sobre constelaciones familiares, la gente empieza a buscar, te encuentra, y de pronto tienes 180 mil visitantes en una noche para algo que tú haces. Entonces es algo que siempre está ahí, expuesto en la vitrina, y depende de la amplitud en la calle y la cantidad de gente que pase por allí, por decirlo con una metáfora urbana, ¿no? En estos días, como van a hacer este homenaje para mí, me puse a leer de nuevo Los ojos de mi madre, es lo que pensé, a mí no me gusta leer lo que escribí, pero me puse a leerlo y dije, ah, caray, pues está bien escrito, está bien organizada la trama. Y lo que me llamó la atención es un capítulo que está todo hecho, todo capítulo son preguntas que van guiando al lector para que vea el escenario, la acción, los personajes, etc. Bueno, ¿y qué más has escrito? ¿Cómo empiezas en la literatura desde el Uruguay? Sí, mira, no me acuerdo ahora si a los 8, a los 9 años, en esas edades, encontré en casa un libro que alguien había traído y había dejado de la editorial Sopena, que se titulaba Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, y lo leí. Me quedó grabado para siempre el propio relato llamado Los crímenes de la calle Morgue, y otro muy importante que se llama La carta robada, que es genial, que podría ser considerado como una trama sobre la resolución de un misterio, pero también puede ser considerado una exposición de tesis de cómo se construye un misterio, mostrando cómo se lo construye. Es genial. Entonces, yo lo que recuerdo es que el cuento La carta robada me hizo pensar con mi mente de niño, es, caray, qué inteligente este hombre. Y el de Los crímenes en la calle Morgue
Bueno, yo imaginaba que venía un mono asesino con una navaja en la mano y estaba escondido bajo la cama. Cosas fantasías que tiene un niño, ¿no? Pero la conclusión mía fue, ah, yo quiero escribir algo que asuste a la gente tanto como este tipo me asustó a mí. Y a partir de ahí yo supe que yo quería crear ficciones, porque uno puede querer escribir otras cosas. Y esto se consolidó a los 15 años, que empecé a leer otro tipo de libros y recuerdo como muy marcantes, muy influyentes en mí, Papá Goriot de Balzac, todos los cuentos de Horacio Quiroga, pero de Horacio Quiroga me impactó más su vida llena y plagada de suicidios y de muertes muy cercas cronológicamente unas de otras, y sobre todo La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Estos tres, estos dos libros y la obra y la vida de este señor fueron los que me hicieron pensar, pues yo me voy a dedicar a escribir. Y este aquí que no pasan ni 4 años y toda esa biografía de Horacio Quiroga con tantos suicidios, con tantos muertos en breve, todo eso empieza a pasar en mi vida. Se muere un pariente, se muere el otro, se muere mi padre, se muere mi madre, se muere mi hermano, se suicida mi sobrino. Una seguidilla impresionante, hasta mi mejor amigo, como en el caso de Quiroga, se suicida y yo decido irme a vivir a España sintiéndome un poco como perseguido por la desgracia, ¿no? Y siendo ya sociólogo en España, sin embargo, cambio de orientación porque en España experimento todo mi dolor por todo lo que había pasado y se inicia un proceso que es doble. Como escritor me siento bloqueado por primera vez en mi vida a los 29 años de edad y no entendía qué pasaba. Y al empezar a ir a terapias me di cuenta que obviamente pues un lado y otro están en comunicación permanente, el lado humano y el lado del artista y su capacidad o sus destrezas. Y trabajar en mí, ir a terapia, fue lo que me ayudó a volver a poder escribir y sentirme satisfecho de lo que hacía, ¿no? Y bueno, eso es un poco pues cómo comencé. Lo que sí te puedo decir exactamente es cuando fue el día que yo le dije a mis padres, yo me voy a dedicar a escribir. Eso fue el 21 de abril de 1981. Yo fui ese día al bachillerato y estábamos en dictadura y yo vi como los porteros, que eran policías disfrazados, le daban palizas a mis compañeros. Entonces me di la vuelta y medidas cautelares de seguridad, me fui y dije, yo no vuelvo a casa y no vuelvo a entrar al bachillerato. Me fui a un bar, o sea, a una cafetería que diríamos en México, a tomar café con leche y a leer. Y entonces entré a una librería y me compré Trópico de Cáncer de Henry Miller. Maravilloso. Y me lo leí entre ese día y el día siguiente y dije, yo soy escritor. Y al día siguiente le dije, papá, me voy a dedicar a escribir. Y él muy amorosamente me dijo, adelante, lo que tú quieras hacer para mí está bien. Y allá empezó todo. Gané mi primer concurso 3 años después, con un cuento muy borgiano-kafkiano. Uh-huh. Oye, y también yo fui también testigo de tu primer diplomado para escribir tu propia obra. Sí, es verdad. Hace también 9 años, un grupo de personas que estábamos interesados en escribir bien. Yo todavía debo la tesis doctoral, pero otros compañeros, encontramos mucha gente valiosa, sí. Gracias a tus orientaciones, a tus lecturas y a tu profundo crítica, tu crítica a la obra literaria. Ajá, sí, me acuerdo siempre, el primer grupo fue en Realia, si no me equivoco, y fue pues muy enriquecedor en el sentido de que ese grupo supo captar en su mayor parte las personas cuál es la tónica de mi enseñanza. Y esto lo resumió claramente una chica que era politóloga y ya cambió a escritora, que es Carla Santos Aburto. Ahora ella, alumna de letras. Sí, ahora alumna de letras de la UB. Que ella en un video donde dio su testimonio dijo, yo entré a este curso de escritura pensando que iba a aprender a escribir. He aprendido a escribir. Pero debo destacar que lo más importante no es eso, es que este curso le dio un giro a mi vida de 180 grados. Y esa es mi intención cuando yo trabajo con la gente, porque esa ha sido mi vida. Yo he visto que la vida de uno no está separada de lo que uno hace y que deben ir acompasadas ambas partes. Sí, yo en el caso particular venía atiborrado de tanta literatura histórica
que me permitiste volver a la literatura, ¿no? Ajá. Yo, si no, casi 20 años de historiador, si no tenía la referencia del archivo y quién lo dijo y cómo lo dijo, y logré quitarme esa barrera, ¿no? Y retornar a mi juventud con la literatura, en, ajá, la libertad de la expresión. Héctor, cuéntanos, ¿qué va a haber el próximo lunes 4 de marzo del 2024? ¿Dónde nos vamos a ver? Convócanos a tu homenaje. Perfecto. En vida. El lunes 4 de marzo de 2024, ya dentro de 7 días, aquí en Xalapa, Veracruz, capital del estado de Veracruz, en el Museo Caná, el Colver, el Colegio de Veracruz, me va a hacer un homenaje que me honra mucho y me hace muy feliz como escritor en mis 10 años de vivencia, de residencia en la ciudad de Xalapa. Y allí nos van a acompañar algunos amigos y amigas, bueno, nos van a acompañar muchos amigos y muchas amigas, y algunos van a presentar, pues, mi persona, mi obra, comentar distintos aspectos. La intención es pasar juntos esta suerte de cumpleaños y pasarlo bien y divertirnos. Y yo le agradezco, por supuesto, muchísimo a la ciudad, a Ángel, a todas las personas que siempre me han apoyado, y al Colver en especial por haber tenido esta amorosa iniciativa, esta amable iniciativa. Y bueno, Héctor no solamente es escritor, también es uno de los grandes consteladores que hay en la ciudad de Xalapa. Él tiene una gran clientela, podríamos decir, sí, de gente que está constelando, que está buscando su pasado. La PLNL también. Ajá, sí. Y cursos en Xalapa, en Veracruz, Huatusco, Tlacotalpa, en Puebla, Ciudad de México. ¿A dónde más va a ir Héctor con sus terapias? Básicamente voy a esos lugares que tú has dicho. Los principales son Ciudad de México y Xalapa, donde doy cursos de psicoterapia con la herramienta de constelaciones familiares y constelaciones organizacionales, programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana. Y por supuesto siempre el curso de coaching para escribir, para personas que quieran despertar sus capacidades al tiempo que se conocen a sí mismos. Ok, estimados amigos, el tiempo siempre nos come. Nos esperamos la semana próxima en el Museo Caná, en el homenaje que Xalapa, el Colegio de Veracruz, le rinde al cucaracho, como cariñosamente le llamamos, sus amigos. Hasta pronto. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.